Keylor Soto y Kevin Sancho son los jugadores con más minutos en el Municipal de Pérez Zeledón. Jugaron los 16 partidos completos hasta el momento, sumando 1.440 minutos en el campeonato. Pero viajan al encuentro contra la Universidad de Costa Rica al filo de la sanción. Ambos tienen 4 tarjetas amarillas. Bueno, este campeonato estamos igual, con Tuto y yo tenemos los mismos, hemos jugado todos los partidos, los mismos minutos. Y bueno, el torneo pasado para mí fue importante también porque de los 22 partidos solo falté en 15 minutos de un partido contra la Liga que el profe me sacó al final y fue lo que no pude jugar, pero este torneo quiero, si Dios quiere, terminarlo bien, jugarlo bien y bueno, quedan esos 6 partidos más la cuadrangular si Dios quiere. Qué contento, yo creo que me he sentido muy cómodo pues aquí en Pérez Zeledón y bueno, yo creo que agradecido con Dios pues por la constancia que me da, ¿no? De trabajar día a día y pues obviamente la confianza que me da el profesor para poder jugar los partidos. La regularidad de ambos jugadores es notoria. Ambos son puntos altos en la defensa de los Guerreros del Sur. En el caso de Soto ya tiene 4 partidos al filo de la sanción, mientras que Sancho sumó la 4ª tarjeta preventiva en el partido del fin de semana anterior. Motivado de seguir haciendo historias, si Dios quiere, y esperar a ver qué pasa en mi futuro, ¿verdad? Personal, pues, eso fue lo que me propuse este torneo, ¿no? Tratar de jugar todos los partidos. Yo creo que nunca he tenido la oportunidad de poder completarlos, y bueno, estoy cerca. Pero bueno, aquí soy consciente que tengo que trabajar para lograrlo, ¿no? Pero más allá de eso, pues yo quiero que el grupo pues podamos clasificar, que es lo que queremos y esperando en Dios que así sea. Ya los Guerreros del Sur registraron 2 jugadores sancionados por amarillas en el campeonato. Fabián Garita fue el primero y Juan Gabriel Guzmán el segundo. Por cierto que esa sanción fue la que sacó a Guzmán de la regularidad que traía en el equipo generaleño. Tuve 5 amarillas, descansé un partido, pero ahí estamos, creo que los compañeros han venido trabajando muy bien. Ahora a esperar mi oportunidad nuevamente. Estoy trabajando para eso. Creo que estoy muy claro en eso. Creo que es un equipo competitivo. Hay compañeros que lo están haciendo muy bien. Entonces no me queda nada más que esperar y la oportunidad que me la den, aprovecharla. Y ojalá que sea para bienestar mío, para bienestar del equipo y quedarme, ¿verdad? Pérez Zeledón viaja este sábado a la ciudad capital para enfrentar el domingo a las 2 de la tarde a la Universidad de Costa Rica.